Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama Plus, edición número 8, creo, no lo sé, puede ser la 8, puede ser la 7, la verdad que no lo sé, del Tunea tu Android con vosotros, con suscriptores. Ya sabéis que a mí es una de las secciones que más me gusta del canal, así que nada, frótate las manos, coge papel, boli, prepara tu smartphone para hacer el tuning del siglo. Comenzamos. Venga, pues arrancamos, ¿eh? Y comenzamos esta octava edición del Tunea tu Android, como siempre recordando cómo se participa, ¿vale? Si quieres participar, si quieres enviar tus propios diseños para que aparezcan en futuros vídeos, en futuras ediciones del Tunea tu Android, lo único que tienes que hacer es escribirme a través de Twitter utilizando el hashtag TuneaTuAndroid, ¿vale? Tal cual suena, me mencionas a mí, arroba mgdeblas, y pones una foto de tu personalización. Eso sí, súper importante poner el máximo detalle posible de cómo has realizado cada uno de los pasos, de dónde son los widgets, cómo se configuran, qué pack de iconos has utilizado, de dónde se saca el wallpaper, en fin, ya sabéis a lo que me refiero. Esto vamos por la edición 8, no creo que haya que extenderse demasiado en esto. Así que sin más, vamos a pasar con la primera personalización que nos la trae un compañero que se llama Pablo de Lucas. La verdad que me ha gustado muchísimo, la tengo por aquí en el Huawei P10. Es una personalización muy simple, pero tiene toques de estos que a mí me gustan, ¿no? ¿Por qué? Primero, el fondo de pantalla, esto es como si fuera naturaleza, ¿no? Vemos ahí un bosque con niebla, ahí me flipan estos fondos de pantalla. De hecho, el fondo de pantalla lo ha sacado, bueno, lo ha dejado directamente en el tweet, o sea que tendréis un enlace a este tweet que puso Pablo de Lucas y ahí vais a poder descargar sin ningún problema este fondo de pantalla. Evidentemente, como siempre, esta personalización utiliza Nova Launcher, en concreto con cuadrícula 8x5 y los iconos al 100% de tamaño. Además, tenemos varios widgets. Digamos que el widget de arriba está sacado de una aplicación que se llama Daily UI, en concreto el número 11. Y la aplicación, el widget de abajo, que es el de la barra de búsqueda que veis, es de Daily UI, en concreto el número 23. Aquí en este widget, evidentemente, hay que desechar todo lo demás, ¿vale? Lo elimináis y os quedáis simplemente con la barra de búsqueda, que es lo que nos va a interesar. Además, el color que aparece sobre las palabras de Google, ¿vale? Hay que cambiarlo porque por defecto es un widget que viene en color rosa. Entonces, hay que cambiarlo por este que es el color FF2B6034. Vale, con esto casi terminamos a falta de los iconos que, si no recuerdo mal, son de un pack de iconos que se llama Mínimo. ¿Vale? Ya estáis viendo que la personalización es muy bonita, muy simple. Ya sabéis que a mí me gustan las cosas simples, minimalistas. Y oye, Pablo, te ha quedado súper bien. Así que, chapó por mi parte, me quito el sombrero. Así que pasamos directamente a la siguiente. Juan Manuel nos ha enviado esta segunda personalización que aparece en esta edición del Tunea tu Android. Y es una personalización bastante extraña, o sea, no sé bien por qué me ha llamado tanto la atención, no sé si es el fondo de pantalla, no sé exactamente qué es lo que es, porque tampoco es que tenga ninguna cosa que digas, wow, qué súper loco, pero no sé, me ha parecido que encajaba todo a la perfección, que tenía mucha armonía, que incluso hacía destacar una pantalla, ¿no? Estas son, en mi opinión, cosas importantes que tiene que tener un diseño, ¿no? Un tuneo. Si hace que tu móvil destaque, si lo miras y dices, joder, qué guay, ¿no? O sea, esto ha quedado estupendamente bien. Entonces, yo creo que es un punto bastante a favor. Luego, evidentemente, pues tenemos Nova Launcher. En concreto, la cuadrícula es 12x11. Y el widget que veis de abril, el de la parte de arriba a la derecha, lo ha sacado de Minimal UI, en concreto, el número 19. El que está justo debajo, que es esto que pone el día, la fecha, así como con puntitos y demás, ese también está sacado de Ghosty, en concreto, es el número 16. Y lo ha modificado todo porque por defecto este widget aparece para ponerlo en el lado izquierdo de la pantalla. Nuestro amigo Juan Manuel lo ha querido poner en el otro lado, en el lado derecho, entonces hay que mover todos los elementos hacia el lado derecho de la pantalla. Bastante sencillito de hacerlo, ¿vale? Esto no tiene mucha complicación. Y luego los iconos son de un pack de iconos que me ha gustado mucho, la verdad. Le da un toque muy bonito, que se llama Cavion Icon Pack. Y por último, el wallpaper lo tendréis también en el enlace aquí debajo de la descripción. Un wallpaper, ya veis, con ese avión y este tío que parece que le van a atropellar. No, no sé, no sé, pero la verdad que queda muy bonito porque es en ese atardecer, en ese espacio-tiempo ahí que el cielo está ese color tan naranja, tan rojo fuego que a mí me apasiona.
Pues oye, Juan Manuel, me ha gustado, tío. No sé exactamente por qué, pero me ha gustado mucho y por eso quería que salieras en el Tunea tu Android. Así que vamos directamente con la tercera personalización que nos la trae nuestro compañero Kevin Eagle 1723. Y esta tengo que decir que es una de las que más me gusta de las cuatro que vienen hoy, ¿eh? O sea, es un diseño que destaca muchísimo, sobre todo en pantallas grandes, ¿vale? Ya lo estáis viendo, este es un Xiaomi Redmi 5 Plus que me acaban de dejar para probarlo y bueno, voy a estar probando unos días, a ver si puedo traer también contenido para vosotros los que utilizáis móviles de Xiaomi, que ya sé que me lo pedís mucho. Pues bueno, voy a estar trasteándolo, ya estoy probando ahí los gestos del MIUI 9.5, que son la leche, pero no me entretengo. Vamos con la personalización de... ¿Quién era? De Kevin Eagle. Vale, que utiliza Nova Launcher con cuadrícula 10x8 y los iconos al 90%. El widget de Google que veis es el que incluye la parte de arriba del todo, ¿vale? Toda esta parte de arriba y también lo que es lo que está justo debajo, que es como que pone Google con tres OEs, por cierto, muy, muy chulo, muy divertido, como Google, ¿no? Me ha hecho gracia. Y luego debajo la barra de búsqueda. Esto es un widget que lo ha sacado de la aplicación Daily UI. Y luego el widget de la fecha que veis debajo, que pone miércoles y pone ahí también 18 de abril y la hora que es en letras, ese widget lo ha sacado de la aplicación Fab4KWGT, ¿vale? Es un widget muy bonito y que con el fondo de pantalla que nos ha dejado Kevin en su Twitter, ¿vale? En el tweet vais a tener un enlace al tweet, pues ahí vais a ver el fondo de pantalla directamente, le dais a los tres puntitos arriba a la derecha y seleccionáis la opción de guardar foto, ¿vale? De esta manera ya lo vais a poder aplicar sin ningún tipo de problema. Pues con este fondo de pantalla, que es como un edificio enorme, ¿no? Que sube hacia el cielo en colores negros, en tonalidades negras, queda muy bonito el contraste de los iconos, del pack de iconos que ha elegido Kevin, que en concreto es el pack de iconos Ivy Icon Pack, uno de los clásicos, ¿vale? De los tunea tu Android. Ivy Icon Pack está siempre, siempre yo creo que sale en alguno, porque le dan este toque tan colorido y que contrasta tanto con un fondo de pantalla oscuro. En definitiva, Kevin, también me ha gustado muchísimo y además queda muy bonito. Yo creo que este, si le dais una oportunidad, os va a gustar, ¿eh? Como queda, de verdad, súper recomendable. Venga, y por último, pero no por ello menos importante, como no podía ser de otra manera, tenemos el diseño de una compañera que se llama Ana Cardo o Ana Anacardo o Anacardo. No lo sé, no lo sé. Ella, su nombre de perfil es Anacardo y luego su nombre de usuario es Ana Anacardo. O sea, no sé, no sé, no sé qué hago con mi vida, la verdad. Ay. Pero bueno, el caso es que Anacardo o Ana nos ha presentado, nos presenta este diseño en el que predomina por encima de cualquier cosa el fondo de pantalla, ¿vale? Es un fondo de pantalla muy bonito en mi opinión, es como un anochecer en el que se ve la silueta de una chica y una bandada de pájaros por ahí en fondo volando. Es una simpleza de esas que a mí me gustan, ¿no? Porque no hace falta recargar una personalización para que sea completa, para que sea bonita, ni muchísimo menos. O sea, menos es más, os lo digo siempre. A mí me gusta que tampoco en la pantalla principal tampoco esté abarrotada de cosas, ¿no? Que no se parezca mucho a un iPhone. No, no me matéis, aquí habrá pocos, ¿eh? Que utilicéis iPhone, si estáis viendo el tuneo a tu Android. Pero no sé si me entendéis, ¿no? A mí me gustan las pantallas de inicio que sirvan como presentación a mi teléfono, ¿vale? Con evidentemente información útil, como en este caso tenemos aquí el mes, el tiempo que hace, el día de la semana, evidentemente, y luego los accesos directos con la aplicación Ycons, ¿vale? Ya sabéis que es tipiquísima para el pack de iconos, y los accesos directos que más utiliza, en este caso teléfono, Twitter, la aplicación de fotos, Instagram y WhatsApp. Perfectamente podría ser mi configuración inicial, o sea, algo súper simple y luego ya deslizas hacia arriba y ya entras a todo el box de aplicaciones. Entonces, Ana ha sacado este fondo de pantalla de una aplicación que se llama Blacker y dice que nos deja el enlace directamente aquí en el tweet porque le ha costado mucho dentro de esa aplicación encontrar el wallpaper, cosa bastante habitual. Y luego el Nova Launcher es simplemente cuadrícula 5x5, iconos al 85% y sin dock. Y el único widget que hay es de la aplicación OCEA4KWGT. Como veis, estos han sido los cuatro diseños que os traigo hoy en la octava edición del Tunea tu Android. Ya sabéis que si queréis participar, pues oye, no me lo enviéis por Instagram, no me lo envíes por correo postal, no me lo envíes por señales de humo, envíamelo por Twitter, ya sabéis, hashtag tunea tu Android, arroba mgdblas y con el máximo detalle posible, por favor. Así que nada más por mi parte, si te gusta esta sección, apóyala con un buen like porque así
aportarás, ¿no? Contribuirás a que esta sección no muera nunca, nunca, nunca a los jamases. Que ya os lo digo siempre, ¿eh? Mientras vosotros me sigáis enviando diseños, yo voy a seguir aquí, edición tras edición, enseñando los mejores de cada suscriptor. Así que nada más, chicos, un saludo, nos vemos en el próximo vídeo y que vaya muy bien. ¡Chao!